Hola, curiosos y curiosas. Como veis, hoy tampoco estamos en el set de la Ariwatch, sino que estamos en la calle. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues la tercera edición del bichito aplastando cosas con las ruedas, porque sé que os ha gustado mucho, me lo habéis puesto en comentarios, me habéis dado muchos likes y lo prometido es deuda, así que aquí estamos. Vamos a empezar ahora mismo. Como ya sabéis, esto no podéis hacerlo en casa. De ninguna manera, para eso estoy yo, para hacerlo aquí perdida en el mundo. Vamos a ver qué tengo en la bolsa para aplastar el día de hoy. Y es nada más y nada menos. Espera, tengo que decir que fijaos en ese señor que hay por ahí, que nos está mirando con una cara muy extraña. Señor, ¿quiere venir a ser espectador del vídeo fantástico del día de hoy? Se cree que nosotros somos creepies, pero en verdad es él, porque ¿qué haces aquí en medio de la nada a las 11 de la mañana? Tengo que decir. Un día laborable. Tengo que decir que a mí me ha puesto los pelos del brazo de gallina, ¿vale? O sea, me ha puesto el pelo de punta, porque es lo que tú dices. Aquí, o sea, estáis viendo que no hay absolutamente nada que hace un señor solo andando. Bueno, saca cosas. No sé. Venga, vamos a sacarlo. Y es unos botecitos de óleos, de estos que utilizas para pintar un cuadro. Bueno, 1,50 han costado, sí, se ve claramente. Y hoy los vamos a aplastar. ¿Qué va a pasar? Pues que va a salir toda la pintura y se te van a manchar las ruedas. No. Bueno, me he traído unas botellas de agua para lavarlo. Pero no sé si será suficiente para el óleo en la rueda. Ay, madre mía. Bueno, continúa, Laurie Watt. Venga, voy a continuar. Bueno, lo pongo aquí. Sacar lo siguiente que vamos a meter en el vídeo, que es... ¡Tachan, tachan! ¡Un huevo sorpresa! Y sí, lo vamos a meter con la sorpresa incluida. No te creas que lo vamos a abrir, lo vamos a quitar el plástico. No. Lo vamos a meter así. Y luego el juego está en adivinar qué es la sorpresa. Cuando quede totalmente aplastada, a ver quién es el guapo que dice lo que hay dentro. A ver, yo no sé si va a ser capaz de decir lo que hay dentro, pero guapo soy un poco. Voy a sacar un slime morado con liquidillo de este dentro. Muy jugosito, que quedará muy bien aplastado por nuestra rueda de coche. Maiden, es que lo estoy dudando ahora mismo. Ahora que lo estoy tocando, es demasiado blando. Podría pasar desapercibido para la rueda. No sé, pero yo solo digo que la gente que tenga tripofobia, esto no le debe estar gustando absolutamente nada. A mí no me gusta la tripofobia. Para los que no sepáis lo que es como, no llega a ser una enfermedad, pero es cuando ves... Es una fobia. Es una fobia, eso, exactamente. Y cuando ves muchos agujeritos juntos, te da como asquete, como repelús. Dices, qué asco. Pues a mí eso me pasa cuando veo muchos agujerillos ahí juntos. Pero bueno, el slime este, pues ya... Digo, el slime, ¿cómo se llama esto? Squishy. Sí. Eso, Squishy. He dicho slime antes, de verdad, es que... Es por los nervios del momento y de estar aquí perdida en este campo inmenso, yo sola. Bueno, menos mal que Maiden me acompaña en esta aventura. Tú imagínate si tienes que venir aquí a grabar. Madre mía, me tendría que acompañar a alguien, porque es que no me puedo venir sola aquí. Que pasa gente muy rara, chicos, muy rara. Sigue sacando, a ver si me sorprendes. Venga, te voy a sorprender ahora, Maiden, con lo que voy a sacar. ¿Qué vas a sacar? Cuéntamelo, enséñanoslo. ¡Squishy! Voy a sacar un squishy. ¡Hala! Pero no es un squishy normal y corriente. Es de los que llevan Orbis por dentro. Vale, yo sé que te gustan, ¿eh? Pero no te lo puedes quedar hasta que no hagamos el vídeo. Mira. Y a lo mejor después del vídeo tampoco te lo puedes quedar porque se va a romper, ¿o no? Claro, ¿qué le ocurre a esto debajo de la rueda? Es demasiado blando, a lo mejor no es capaz. Vosotros fijaos que cuando yo aprieto, sale por un lado todas las Orbis. Yo creo que a medida que lo vaya pisando la rueda del coche, va a ponerse por aquí cada vez más Orbis y va a romper y van a salir todas volando. ¿Y si no lo hace Maiden? ¿Nos apostamos algo? Yo digo que no lo rompe. Yo digo que lo rompe. ¿Qué nos apostamos? ¿Una cena? Una pizza. Venga, vale, una pizza, ¿eh? Hecho, trato. Maiden, con el objeto que vamos a meter ahora, estoy muy nerviosa, porque no quiero mancharme mal la rueda. Ya está demasiado guarreada como para ahora meterle óleos o acrílicos. No es ni una cosa ni la otra, son témperas. Ah, bueno, pues para meterle témperas. Peor me lo pone Maiden si se va a manchar igual. Voy a abrirla. Lo que pasa es que podemos ponerlo de la siguiente manera. Podemos poner los tubos destapados o tapados, justamente de tal manera que la rueda los pille por la mitad y aquí salga todo hacia este lado para que no manche la rueda. Sí, Maiden, me parece una genial idea. Y yo creo que es mejor destapados, porque se va a ver súper bonito cuando se aplaste y salga todo el líquido para afuera. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Aunque a lo mejor el hecho de que esté tapado hace que explote y mole más. No
pero es que me da miedo la rueda. Bueno, vale, vale, como es tu coche, te dejo decidir a ti. Vale, ¿has visto que estuchito tan mono? Este me lo voy a quedar. La verdad no sé qué ha pasado, pero viene un poco guarreado por dentro. Algo se ha salido ya. Ah, no, es pegamento, ¿no? No sé. ¿Qué guarrería es esta, Maiden? Está manchado, ¿lo estáis viendo? Sí. Bueno, en fin. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Abierto o cerrado? Abierto, ¿no? Vale, sí, ¿sí ponlo abierto? ¿Uno abierto, uno cerrado, uno abierto, uno cerrado? No, porque entonces... No, 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 todos abiertos, todos abiertos. Venga, vale. Vale, hay que romperla así porque son de estos típicos tapones que tienes que meterlo por aquí para que se abra. ¿Ves? Ya estaría abierto. Vale. Y colócalo justo... No, pero... Ah, no, sí, 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 es verdad. Ay, 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 ay. Muy bien, Maiden, te he visto ahí muy hábil y muy listo. ¡Ah! Este ya se sale. Colócalo ahí, perfecto. Ay. Que esté lo más pegado posible. ¡Hala, Lauri! ¡Wow! ¡Ay, madre mía! ¡La sudadera nueva! ¿Te has manchado? Sí, me he manchado de pintura. Espera, tengo un poco de papel, tranquila. Tú coloca eso, termina de mancharte todo lo que puedas. Maiden, ¿qué hago con esto? Me da mucho miedo que explote. ¡Ay, mi pelo! Allá pero... voy, ¿eh? Es que no tienes que apretar. Que no, si no estoy apretando, si es que sale a presión. Algunos salen a presión, de verdad. ¿Ves? Si lo haces con paciencia. Que no, de verdad, que lo he hecho con paciencia. Mira, 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 ¿ves cómo no sale si lo haces con cuidado? Sí, es verdad, la verdad que tienes razón. En fin. Ya está. Te voy a dar papel. Maiden, me he limpiado las manos, pero como ves, no se me ha quitado nada. Y ahora no quiero coger el volante porque lo voy a manchar. Entonces voy a ponerme estos guantecitos que son los de echar gasolina. A ver, es que si no, tú imagínate que tiñes el volante de amarillo. Lo que me faltaba ya, de verdad, ¿eh? En fin, ya tenemos todo aquí listo. Laurigua ya se ha puesto sus guantes, así que solo queda echar hacia adelante el vehículo para ver qué le ocurre. Así que cuando estés preparada, le das. Dale. Dale. ¡Oh! ¡Casi me llena de negro! ¡Casi me manchas de negro! ¿Qué ha pasado, Maiden? Pues ha empezado a salir poquito, o sea, sin más, algo básico y sin mucha sorpresa. Sí. Lo que pasa que de repente el último de todos ha hecho... Y ha explotado, ¿no? Mira, es que sal, míralo, míralo tú misma, compruébalo con tus propios ojos. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Ves? Estos han salido normal, pero de repente el negro ha salido hasta ya disparado que casi me manchas. Pero al negro, ¿qué le ha pasado? ¿Estás lista? Sí, me pongo el cinturón y arrancamos para aplastar el squishy. Vale, pues espérate que me coloque a ver de qué manera me puedo poner para que se vea lo mejor posible. Yo creo que desde aquí. El problema que creo que me va a saltar a las botas. Venga, Lauriguoz, cuando quieras. ¡Oh! 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 ¡Sal, sal! ¡Sal, corre! ¡Guau! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, la rueda! ¡Oh! ¿Pero era azul? El líquido se parecía morado, claro, por la fundita esta. No lo quiero tocar porque me voy a guarrear, pero el color es precioso. Sí, pero mira la rueda, está moqueando. ¡Ala, qué moco tiene mi rueda! ¡No! Se me ha ensuciado por completo. No sé qué puede pasar con este squishy y con la rueda. Con el squishy no sé, pero ahí estoy viendo un nido. ¿Habrá pajaritos? Ay, pues podemos ir a ver ahora, ¿no? Sí, bueno, después de ver esto, porque vale. Tengo que decir que no solamente está relleno de Orbis, sino que tiene las bolitas estas que cuando las golpeas fuerte empiezan a iluminarse. ¿Ah, sí? Mira, toca. ¿Dónde? ¿No lo ves? Es verdad, ¿qué va a pasar con esto? Esto es súper duro. Ya, no sé, bueno, colócalo ahí debajo. Espera, Maiden, Maiden, grábame. La pregunta es, cuando la rueda toque la bolita luminosa, ¿se encenderá o no se encenderá? Venga, vamos. Yo creo que colocándola más o menos por aquí la rueda y puede quedar perfecto. Sí, yo creo que va a quedar precioso, así que vete para allá, corre, 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 corre. Vamos a ver qué le ocurre. Pues Lauriguot, dale para adelante. Despacito, muy despacito. Dale, dale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
sido disparadas. No han salido todas, ¿eh? Maiden, lo he flipado, ¿eh? Ha sonado un golpetazo por dentro del coche que creo que ha sido la bolita luminosa. Ha sonado como ¡pa! Sí, 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 ha sido la bolita, ¿eh? Pero ¿y que... las Orbis? ¿Qué han pasado con las Orbis? Pero que me ha asustado. Y las Orbis han salido desperdigadas por todos lados. Pero algunas sobreviven, mira, ¿eh? Sí, han aguantado. Están intactas, totalmente intactas, mira. Sí, sí. Vamos ahora con el fantástico y genial huevo sorpresa. Me da mucha pena la sorpresa, pero de verdad que quiero adivinar qué es. Vale, pues voy a agarrarlo por aquí. Lo ponemos justo en la rueda. Así. Y no sé desde qué posición ponerme para que se vea bien. Yo creo que desde aquí puede estar chulo. Pues Lauri Woz, cuando quieras, muy despacito. Dale. Dale. ¡Oh! Eso ha sonado muy mal. ¿Pero qué? ¡Ha aguantado! ¡Mira, corre! ¡Mira! ¡Oh! Pero... ¿Pero qué me dices? ¡La sorpresa está perfecta! ¿Pero tú has visto cómo ha quedado el papel este de aluminio? ¡Hala! ¡Pero mira la sorpresa, que yo lo estoy flipando! Pero mira, si es que se puede jugar con ella. ¿Sí? Maiden, esto hay que montarlo. ¿Es Iron Man? No, no sé, ¿qué es esto? No sé, pero está bien, no se ha roto. No, está en perfecto estado, o sea que esto es de piedra, chicos. Pero mirad cómo ha quedado esto. Ay. Lo que pasa, Lauri Woz, que ahora toca recoger todo esto. Así ya. Que vamos a empezar quitando esto de aquí. Vale. Mira, este se quita muy bien. Sí, perfecto, este no tenemos que trabajar mucho, ¿eh? Sí, pero en el resto sí. Bueno, Lauri Woz, muchísimas gracias por invitarme a unas buenas pizzas. Me he portado, ¿eh? Te he cogido dos y una de chocolate que me ha chivado Natalia que te gusta. Ay, sí, sí, a ver. Quiero verla. Tachan, tachan. Esta no es para aplastarla, ¿eh? Esta es para comértela. ¡Oh! ¡Qué riquita! Bueno, pues que os voy a decir que el bichito no ha defraudado, lo ha aplastado todo. Si es que no hay nadie que le gane al bichito, es una máquina. Ha estado súper bien y ya sabéis, si queréis más tenéis que poner lo que quieras que el bichito aplaste abajo en los comentarios. Seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí voy publicando cositas. Tengo el reto de los 10 Year Challenge que tenéis que ver sí o sí. Y recuerda, si no estás suscrito a mi canal, tienes que darle a este botoncito de aquí. Y si quieres ver otro vídeo que yo estoy segura que te va a encantar, tienes que darle a este otro botoncito de aquí. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!